Buenas noches, soy un robot y en este segundo episodio de mi original serie Primer versus Último Capítulo tenemos a otro mono noventero y una de las mejores animaciones de superhéroes jamás creadas, Spider-Man la serie animada, o también conocida como Mira María Juana, estoy mamadísimo. Bueno, en los 90 todos estaban mamadísimos y los veintones parecían treintones. Además de los anabólicos, una cosa que diferenciaba a este Spidey noventero de animaciones de la misma época o inclusive los monos de ahora es que tenía continuidad. Si empezabas con un episodio random, estabas más perdido que Peter buscando al tío Ben. ¿Dónde está Mary Jane? ¿Por qué hay un Venom rojo? ¿Por qué hay 6 Spider-Man? ¿Dónde está el capítulo final de la serie? Tal vez esto no suene muy terrible ahora porque tenemos a los bucaneros de internet, pero en los 90, donde dependíamos de los horarios, ¡qué arcaico! Perderse un capítulo era terrible, eran tiempos oscuros. Bueno, si eras de esos pequeños que nunca pudo entender la serie debido a su continuidad, pues quédate en este video para averiguar su continuidad completa, desde el primer episodio hasta el último. Todo parte en su primera temporada con su primer episodio, La Noche del Lagarto. Ha aparecido un misterioso lagarto en las alcantarillas de Nueva York, por lo cual Jameson ofrece una recompensa de $1000 a quien le traiga fotos del cocodrilo primero, por lo cual sus dos mejores fotógrafos entran en competencia. Eddie Brock lo hace por fama, mientras que Spider-Man lo hace porque es pobre, como siempre. Excepto ahora que es hijito de Tony Stark y tiene la tremenda beca. Ya no habrá más memes de Spider-Man pobre. Una pena, pero ¿quién lo diría? El cocodrilo no es otro que el Dr. Connor, el cual intentando salir de bronce mezcla su propio ADN con lo de los reptiles por su habilidad de regeneración, pensando que le devolvería el brazo. Todo se resuelve, el Doc mantiene su anonimato y Spidey es $1000 menos pobre. Por otro lado, a Eddie todo le sale mal, ya que cuando le intenta vender la primicia a Jameson de que el Croc era el Doc, este ya había vuelto a su forma normal, por lo cual queda de mentiroso y en ridículo. Derrotado, esta sería la llama que iniciaría todo, sería el odio del cual se alimentaría el simbionte para convertirse en Venom en capítulos posteriores. Desde aquí continúan con más capítulos autoconclusivos presentando otros enemigos icónicos de Peter Parker, como el Dr. Octopus, el Escorpión, Misterio, las Cuentas o Kraven el Cazador. Su primer arco importante lo encontramos en su episodio número 8, el traje alienígena, y para mí la primera aparición de uno de los villanos más cool que he visto en mi vida, Venom. Me tragué inclusive su película caca. Básicamente es la misma historia, el hijo de Eres una amenaza, Hombre Araña, trae consigo el simbionte desde el espacio, el cual ocasiona un accidente que lo deja lisiado. Spider-Man va a su rescate y como promoción se lleva pegado el simbionte. El simbionte se aprovecha de las emociones de sus huéspedes para convencerlos en fusionarse con ellos. Con Peter se aprovechó de su baja autoestima, otorgándole el poder y la personalidad suficiente para que nadie le pase por encima, hasta que su peor es nada. Felicia Hardy le dice que es diferente pero de mala manera y decide deshacerse de él a punta de campanazos en la segunda parte de este mini arco. En su tercer episodio, el simbionte derrotado hace equipo con Eddie formando a Venom, hasta que Spidey devuelve al simbionte al espacio otra vez, tal como llegó, en un cohete, pero todos ya saben que volverá. La primera temporada termina con una historia de dos partes, con la primera aparición del duende. No, no el duende verde, simplemente el duende. Muchos no saben que hay más de un duende, aunque esto no tiene tanta relevancia en la historia como el duende verde. Más que este sería la inspiración de Norman Osborn para su segunda personalidad. Hablando de segundo, su segunda temporada inicia con el equipo de enemigos más icónicos de Spider-Man, los 6 siniestros, un equipo compuesto básicamente por el meme. Con el inmenso estrés que significa enfrentar a 6 enemigos a la vez, empiezan los primeros síntomas de Spider-Man para su eventual mutuación y el tema más importante de esta temporada. Su aventura intentando buscar una cura lo lleva al primer cameo de su serie, los X-Men. Aunque técnicamente nuestro amigable vecino está mutando, niega catalogarse a sí mismo como un mutante. ¡Ah, qué asco! De hecho, mirándolos en menos, o por el simple hecho de no querer convertirse en algo que no puede controlar. Los X-Men al escuchar esto lo toman de mala manera. Aquí iniciaría su legendaria rivalidad con el Garras, o mejor conocido al otro lado del charco como el Onda Vital. Quien viene a poner paños fríos es Bestia, quien intentará apaciguar la afligida alma de Spider-Man con algunas posibles soluciones.
Los cameos continuarían en el arco de Morbius, que da inicio en el capítulo 19, con Morbius el vampiro y su origen antes de volverse el monstruo. Y también sería el inicio de los orígenes de Felicia Hardy y su desgraciada vida digna de telenovela. En su capítulo número 20 tenemos a Punisher como primer cazador que irá en busca de Spider-Man mutante. A este se le unirá después Blade, quienes muchos conocerán por la peli puntera en tecnología CGI al inicio de los 90. En el capítulo siguiente tenemos el enfrentamiento entre estos dos mercenarios para ver quién se queda con la araña. Por suerte para Pedro, justo en ese episodio la doctora le atina con la fórmula que lo devolvería a su mamadísima forma humana noventera. Aunque para la desgracia del endeudado Peter, la cura del suero era solo momentánea. Su cura final no llegaría hasta el final de esta temporada. ¿Quién lo diría? Con una historia de dos partes. La primera aparición de El Buitre, quien tiene el poder de chupar la fuerza vital de las personas, convirtiendo a nuestro Peter en un paciente de los geriatras. Cuando Pedro pensaba que ya no podía ser más pobre, se convierte en pensionado. Pero él no sabía que junto con su fuerza vital, El Buitre absorbería la enfermedad mutante de Peter, liberándolo para siempre de su maldición. ¿Cómo esto tiene sentido? Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de esta serie es el número 16, con Enderman o el señor Papada, quien era el peor es nada de Mary Jane antes de conocer a Pedro, un trastornado obsesionado con ella, quien ha ganado los poderes del avatar controlando el agua, a quien Spider-Man vence fácilmente con el poder de la ciencia, volviéndolo con un químico en vapor. A primera vista este episodio no tiene ninguna relevancia para la historia y hasta parece de relleno dentro del arco de Peter Mutante. Oh, pero créanme, es importante, muy importante para el final de la serie. ¿Hype? Pues sigan mirando este video. Llegamos a su tercera temporada, donde el universo de Spidey empieza a crecer, o mejor dicho, el multiverso, apareciendo el primer personaje con poderes más allá de su comprensión, Madame Web, o también conocida como Madame Ansiedad. Peter, prepárate para la batalla más grande de tu vida. ¿Cuál? ¡Prepárate! ¿Para qué? ¡Prepárate! ¡Dime, pompiajo! Y lo mismo pensábamos los televidentes, ya que muchos nunca vieron esa batalla final que fue anunciada desde la llegada de la señora. Pero por fin lo sabrán. Solo tienen que quedarse hasta el final. Su primer episodio también incluye otro ser cheteado al nivel de estar rotísimo, el Doctor Strange. En este, Mary Jane es invitada a formar parte de una secta, donde le engañan a que por fin podrá ver a su padre que nunca volvió de comprar cigarrillos. Pero esa secta estaba bajo el control del Barón Mordo, quien controlaba hipnóticamente a sus seguidores para convertirlos en sus lacayos, para que efectuaran sus fechorías, como robar el cetro de Batum, el cual necesita para fortalecer a su amo Dormammu, el malo de la peli. Este episodio sirve como catarsis para Mary Jane, cuando el Doctor Strange le dice que la única manera de salir del trance de Dormammu es aprender a aceptar el pasado y que su padre nunca la quiso. Pero si quieren algo cebolla, esperen al siguiente episodio. Peter está harto de que nadie valore su trabajo y por primera vez se plantea el dejar las telarañas y volver a su verdadera vocación, la pobreza, ya que todos le acusan de destruir más que arreglar. Bueno, casi todos. Una niña es su máxima admiradora y pide como deseo a sus padres que venga a verlo. Peter accede y viendo todas las noticias que tiene coleccionada la pequeña, le devuelve la fe a sus patitas. La pequeña niña le pide a Spider-Man que la lleve de paseo para ver el mundo como él lo ve y este accede. Rayos, Pedro, te acusan de causar destrozos y lo primero que haces es llevar a una niña en la noche con el peligro de que todos tus enemigos te ataquen mientras estás con ella. Y eso pasa. Ataca el Dr. Octavius, quien logra hacer que Peter pierda la memoria y convencerlo que es su lacayo. Pero gracias a la ayuda de la pequeñita, él logra recordar quién es realmente, literalmente. Esto le hace recuperar las ganas de ser Spider-Man. No solo por el apoyo de la pequeña, sino por su gran fortaleza y valentía, ya que él piensa que sus problemas son menores comparados a los que ella tiene que sufrir, porque el deseo de aquella valiente pequeña niña había sido concedido por la organización Make a Wish. ¡No voy a llorar! El siguiente arco importante en esta temporada lo encontramos en el capítulo 37, el regreso de Venom. ¡Uf, papu! Aquí vemos la aparición del primogénito de Venom, el Venom rojo. El simbionte más cool, Shane My Mind. ¿Hacia dónde nos llevará la historia? Esto se revela en la siguiente historia.
de dos partes, la batalla de los duendes y momento crucial, donde vuelve Norman Osborn, esta vez sabiendo la verdadera identidad de Peter. En su enfrentamiento, Mary Jane se ve envuelta y por desgracia se pierde en uno de esos portales para siempre, siendo esta la última vez que aparece en la serie. ¿O no? ¿O sí? ¿O técnicamente no? Ahí se dio cuenta cuánto amaba a la muchacha, porque fue la primera vez en la que se planteó en no perdonarle la vida a su rival. Pero si esto no es suficientemente triste, la siguiente temporada se pone aún más cruel. Las cosas se empiezan a poner coquetas en el capítulo 42, el capítulo que abre el arco de Felicia convirtiéndose en la gatita. En este, los malhechores empiezan a investigar al padre de Felicia, conocido como el gato, a quien le fue concedido los poderes del super soldado, los mismos del capitán referencias y los mismos que tomaría Felicia para convertirse en la gata negra en el próximo capítulo del mismo nombre, donde ambos hacen equipo para rescatar a la madre de Felicia de los malhechores, junto con desentrañar el misterio que esconde su padre. Aquí empiezan una serie de aventuras que los unirá más y más hasta convertirse en casi parejita. O sea, Spider-Man está cambiando a la desaparecida Mary Jane por Felicia, pero qué hijo de su... Pero lamentablemente en el capítulo 48 los friendzonean bien feo cuando Felicia decide volver con Morbius. Merecido, Pedro, a sacarse las la araña solito otra vez. De hecho, en el próximo capítulo, el regreso del Duende Verde, la vida vuelve a patearlo en el lanzador de telarañas, ya que si no era suficiente perder a su novia, ahora pierde a su mejor amigo, el cual se ha convertido en el Duende Verde. Flashback de Spider-Man 3. ¿Saben qué? De todos los superhéroes, Spider-Man es el que más tiene material para convertirlo en una telenovela cebollenta de la tarde. Si creen que exagero, al final del capítulo, cuando todo parecía perdido, regresa tan 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 Mary Jane, de la nada. O sea, ¿qué? Y si aún no me crees, 4 episodios más tarde, en el capítulo 53 de La Rosa de Guadalupe, el primero de esta quinta y última temporada, Peter y Mary Jane se casan. Y al igual que en una telecebolla, cuando preguntan si alguien se opone a este santo matrimonio, hable ahora o calle para siempre, llega en último momento a decir ¡me opongo!, el Duende Verde, quien llega para obligar al padre para que los case, porque cuando diga acepto se liberará un hechizo que no permitirá anular el matrimonio. No es por arruinarles sus películas romanticonas favoritas, pero nunca he entendido ese tipo de escenas. De partida, el matrimonio oficial no es en la iglesia, sino por el civil, y aún así existe el divorcio. Además, el matrimonio no es oficial hasta que se consuma, así que el Duende Verde aún tenía tiempo al menos hasta la noche de... Bueno, ya me cayó. ¿Pero ven que es una telenovela? En los episodios 59 y 60, que marcan el regreso de Idroman. ¡Ah! ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran unos minutos atrás de esto? ¿Se acuerdan? ¿No? Si no, vayan al médico, que raya su memoria de pescado. Bueno, resulta que el Papadas regresó, pero ¿acaso no estaba evaporado? Resulta que un profesor loquillo, obsesionado con la clonación, clonó a Idroman, ya que según él, sus poderes viscosos le daría estabilidad a sus clones. Pero nada hacía presagiar que a ese clon todavía le tiritaría la cuchara por Mary Jane. Entonces obliga al viejo a que la clone, ya que la real no había aparecido y posiblemente ya tenía el pijama de palo puesto. Así que sí, ella no es la verdadera Mary Jane, era su clon. O sea que todo el matrimonio, luna de miel y los primeros días felices de Spider-Man en toda la serie fueron con una clon. Y si creen que este sería el fin del sufrimiento, el Doc le revela que los clones no son estables y que ambos están a punto de desaparecer. Sin embargo, esto desemboca en una de las escenas más conmovedoras que he visto, cuando en su lecho de evaporación, Mary Jane, gotitas, le revela que aunque no sea la verdadera, esos días que pasó con él fueron los más felices de su vida. ¡Sí, mi madre! ¡No! ¡Mary Jane! Si esto no es una telecebolla, yo no sé qué es. Y así termina Spider-Man, la serie animada. Las últimas semanas
a tu lado han sido las mejores de toda mi vida. No quiero que terminen nunca. No sucederá, Tigre, mientras yo esté a tu lado para amarte. Ah, no, espera, aún faltan los últimos 5 capítulos, donde por fin vemos que diantres era esa misión intergaláctica final que le estaba preparando Madame Web a Pedro durante 30 capítulos. Pero aún no, porque antes tenía que saber si estaba preparado. Oh, qué manera de manejar el hype esta vieja. Aunque realmente quien estaba detrás de esto era Beyonder, una de las criaturas más poderosas del universo Marvel, quien fue quien preparó dicha prueba. Esta consistía en enviar a los criminales más malvados de Marvel a un planeta totalmente pacífico y evolucionado para que lo hiciera miércoles. Usando sus poderes infinitos, hace pasar un año y el planeta está totalmente destruido bajo el imperio de los seis siniestros. O sea, este viejo puede alterar el tiempo y el espacio y aún así necesita el poder de alguien que ni siquiera puede pagar la renta. Bueno, son monos. Para que no sea injusto, el Beyonder le permite a Spider-Man traer a ese planeta a un grupo de aliados que los ayuden. Ya, y lo logran vencer y salvar el planeta a los marcianitos todos felices, la 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 la. Y Beyonder y Madame Web se convencen de que Pedro es un buen líder. Ahora pasemos a qué rayos pasó en esta maldita última misión. Pues, la última misión se trata de salvar a todos los multiversos del enemigo más poderoso de esta serie, Peter Parker. No, en serio, pero qué vuelta de tuercas. Resulta que en una de esas realidades, Peter también pierde a la tía May, la cual lo vuelve alguien sumamente enojadito y malo. En una de esas, el Doc de los clones de esa realidad decide clonar a Peter, porque sí, pero ese clon escapa del laboratorio y al darse cuenta que es un clon, decide cambiar su apariencia para llevar una vida nueva, pero decide seguir siendo un héroe, esta vez bajo el nombre de Scarlet Spider, para no toparse con el verdadero Spidey por cosas de copyright. Por alguna razón, esta cosa vuelve loco al verdadero Pedro, volviéndose aún más malo, por lo cual de alguna manera el Venom Rojo se mete por un portal y viéndose atraído por el odio del Peter malo, se fusionan con él, convirtiéndose en aún más loco. Pero en otro giro de tuercas, el Dr. Connor descubre que el clon Scarlet Spider no era el clon, sino que el clon era el que creía que era verdad. Y al descubrir el Spider-Man original que era verdaderamente el clon, se vuelve aún más loco, creando un plan para destruir a todos los universos y dimensiones, porque sí, usando la máquina para hacer agujeros negros de capítulos anteriores, por lo cual los únicos que pueden detenerlos son los Peter de otras dimensiones. Si no entendieron este embrollo, pues yo tampoco. De hecho, literalmente la misma serie se ríe de sí misma para justificar a sus guionistas flojos. Esto comienza a sonar como el argumento malo de un cómic. Pues aún hay más. Y todo esto tiene aún más sentido cuando justifican que Beyonder, el manipulador del espacio-tiempo, y Madame Web no pueden ayudarlos porque están muy débiles por transportar a los Pedros de otras dimensiones y mantenerlos aquí. Lo que sí me encantó fue lo intimidante que es el Venom Rojo fusionado con Pedro como jefe final en apariencia y sobre todo por su voz. ¡Vais a enterar! ¡Os destruiré a todos! ¡Y si alguien me sigue, empezaré por ella! Cuando Spider-Man castrado está a punto de cumplir su malvado plan de destruir todo porque sí, el Pedro principal llama a su arma secreta, el Tío Ben de la dimensión del Spider-Man millonario, al cual al parecer era el único con vida, y le dice: mijo, entrese pa' dentro y no haga cosas malas. Y le hace caso, y todo feliz, pero Peter malo no puede soportar su culpa, por lo que se mete en un portal para no molestar a nadie más. ¡Nos vimos! Esto aún no termina, ya que Madame Web le tiene dos últimas sorpresas a nuestro héroe, por superar su aventura. Primero, uno de los cameos más icónicos de Stan Lee, cuando Peter va a la dimensión del Spider-Man actor a conocer a su creador, o sea, el viejito que todos amamos. Lo malo es que es bastante corto. Y por último, Madame Web premia a Spider-Man dándole a conocer el paradero de la verdadera Mary Jane, marcando el final de esta serie en el episodio número 65. Dejando un tremendo agujero en nuestros corazones. Aunque todos esperamos que se hayan reencontrado, porque este Peter merece totalmente un final feliz.
Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, regalarme un like y campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Que hemos vuelto con videos más regulares. Perdón mi ausencia, pero esta vez sí que no es mi culpa. Los que me siguen en mis redes sociales ya lo sabrán. De hecho, sígueme para enterarte de muchas cosas más. Muchas gracias por ver hasta el final. Me despido. Adiós.